Hola, sí, chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un video que me habían pedido hace muchísimo tiempo y como había cambiado de celular, yo había perdido la lista de los videos que tenía por hacer y lo había olvidado, me disculpan. Es sobre remedios caseros para el cuidado de las manos. Normalmente las manos siempre están en contacto con todo y siempre están resecas, sufren muchísimo en verano y es por eso que venden siempre una versión de las cremas, como crema para mano totalmente emoliente, pero a veces esas cremas como que te las colocas, te funcionan como por 5 minutos y después, chao, y sigue la resequedad. Sobre todo en algunas profesiones, por ejemplo, los médicos y las enfermeras que utilizan guantes y todo esto, o las personas que también lavan platos y utilizan guantes o los lavan directamente, tienden a tener resequedad en las manos. Pero para ello podemos utilizar muchísimas cosas que seguramente tenemos en casa y que nos van a resultar mejor que algunas cremas para las manos. Sin embargo, el consejo es que siempre tengan una crema para manos en su cartera, para que se las coloque por lo menos en la calle, que no van a tener un aceite de coco o algo así para colocar. Lo primero que les recomiendo es la glicerina. Yo tengo un video en mi canal sobre la glicerina. Es altamente emoliente y hace que la piel mantenga la humedad natural. Por lo tanto, te va a ayudar a evitar la resequedad. Otra cosa que te recomiendo es darte un masaje con miel, sí, con miel, durante 20 minutos en tus manos. Y luego lavar con agua tibia. Esto, aparte de que es antibacterial, te va a ayudar a eliminar cualquier rastro de resequedad y cualquier herida que tengas. También el germen de trigo. Toma un bol con agua tibia y agrégale unas cucharadas de germen de trigo, dos o tres, y remoja allí las manos durante 5 minutos. El germen de trigo te va a ayudar a darle ese toque emoliente a tus manos y a que te sientas totalmente mejor. El aceite de almendras. El aceite de almendras es excelente para darte un masaje en la piel. Si quieres lo puedes diluir con agua. Además tiene un olor maravilloso, el de almendras amargas. Y con esto te puedes dar un masaje todas las noches. También puedes utilizar el queridísimo aceite de coco, que es multiusos, del cual también tengo un video en mi canal, para darte masajes todas las noches en las manos. Esto se va derritiendo con la temperatura corporal y es excelente emoliente. Todos los aceites básicamente funcionan para cuidar tus manos. La idea es que una vez que te las laves, antes de ir a dormir o te cepilles los dientes, te coloques un poco de estos aceites. Si es necesario y sufres de mucho frío en las manos, como es mi caso, yo no soy friolenta, pero las manos sí se me enfrían muchísimo, lo mejor es que utilices guantes, no hay de otra. En invierno normalmente la misma agua que sale del grifo nos quema las manos, nos las escalda. Entonces es importante medirse con eso, lavarse las manos en tal caso con agua tibia y utilizar guantes siempre y cuando sea necesario, porque las manos sufren muchísimo en los climas fríos. Y una vez por semana puedes hacer una mezcla de aceites, puedes utilizar aceite de oliva con aceite de coco, con unas gotas de glicerina y miel, colocar esta mezcla en tus manos, colocarte guantes antes de ir a dormir y simplemente en la mañana te lavas las manos. Sí, los guantes se van a ensuciar, pero vale la pena porque tus manos te lo van a agradecer. Bueno, chicas y chicos, estos son todos los remedios que yo conozco y he utilizado para cuidar mis manos. Cuéntame cuáles utilizas tú y qué me recomiendas. Y por favor, comparte este video con todas tus amigas y amigos que lo necesiten. Nos vemos en un siguiente video. Chao.